No se preocupen. Con Adenauer prosperaremos. Es nuestro líder, ¿no es así? En sexto B tengo a dos granujas. No hay quien los controle. Somos indisciplinados. Los padres no hacen nada. Se han perdido los valores. Espere, amigo. ¿Quiere fuego? Gracias. De nada. Señoría, en el artículo 2, apartado 2 de la Constitución, queda patente que la vida es un derecho fundamental. Y no hay duda de que el acusado actuó movido por bajos instintos y con alevosía, por lo que, según el artículo 211, cometió asesinato. No se acepta la coacción alegada por la defensa como eximente. Sí. Por consiguiente, la Fiscalía pide la pena mayor contemplada en el Código Penal: la cadena perpetua. Hola, Redman. Hola. ¿Qué tal las primeras semanas? Emocionantes. Solo infracciones de tráfico. Todos pasamos por eso. Dentro de un par de años te darán casos interesantes. Estupendo. Sigue igual. Para poder trabajar, las mujeres continuarán necesitando la autorización de su marido. Justitia Veritas Humanitas. Haz siempre lo correcto. Tu padre. Siebenmal, das ist meine Lieblingszahl. Siebenmal klopfe ich an deine Tür. Siebenmal frag ich, gehst du mit mir tanzen? Siebenmal sagst du ja, denn du bist süß. Siebenmal, das ist meine Lieblingszahl. Siebenmal sind wir dann im Paradies. Señor Radman, se ha dignado a venir. Siento el retraso. Hemos empezado sin usted. La acusada, Marlene Bondrak, reconoce los hechos y asegura que no puede pagar la multa de 50 marcos. Llevaba el coche de mi jefa, no puede enterarse y solo tengo 30 marcos. Señor Radman. Señoría. Si usted no tiene nada que objetar, reduciremos la multa a 25 marcos. Y usted, señorita, me prometerá que utilizará su preciosa cabecita para concentrarse en el tráfico cuando se ponga al volante. ¿Está de acuerdo? No. ¿Qué ha dicho? La ley estipula el importe de la multa. No veo motivo para hacer una excepción. Ya le he dicho que no tengo tanto dinero. Las leyes están para cumplirlas. Es un intransigente. ¿Quiere que pase 3 días en la cárcel? No, pero... Bien, ¿qué hacemos ahora? Usted dirá. Bien, ya está pagada. ¿Puedo irme o aún quiere encerrarme? Y no crea que le estoy agradecida. Le devolveré el dinero cuando lo tenga. ¡Qué hombre tan insufrible! ¡Qué temperamento! ¡Madre mía! Permiten que un asesino ande suelto. ¡Un asesino! El señor Kirsch le ha reconocido. Hemos ido a 3 comisarías para presentar la denuncia. ¿Y qué han hecho? Nada de nada. Buenos días, señor Nilka. ¿Otra vez desesperado por un artículo para su periódico? Lo tengo hace tiempo, fiscal superior. Un asesino anda suelto. Un miembro de las Waffen-SS que estuvo en Auschwitz. Es profesor y da clases a niños. ¿No le interesa? Es incansable. Agotaría la paciencia de cualquiera. Nilka, vámonos de aquí. Esto es inútil. Alois Schulz, sargento de las Waffen-SS. Enseña historia en el Instituto Goethe. Dígame, ¿le interesa?
¿Y a usted? No. ¿Y a usted? ¡Fuera! Simon, nos vamos. La justicia me da asco. Haga el favor de tirarlo. Se acabó el espectáculo. Vuelvan todos al trabajo. Schmidchen, ¿dónde está el departamento de educación? En el Romer. Intuyo problemas. Ándese con cuidado. El Eintracht ganará la liga, están imparables. Si Egon sigue en forma. He ido a buscar el expediente de ese tal Schulz y falta el periodo del 39 al 45. ¿De quién? Del profesor, el que querían denunciar. Vaya, te has vuelto ambicioso. Los americanos confiscaron toneladas de expedientes. Para ellos la desnazificación es un hecho. Nilka solo quiere hurgar en el pasado. No dejes que te engañen. Lo siento mucho, pero el centro no está abierto al público. Investigo el pasado de ese hombre. Da clase a niños. Necesito saber lo que hizo en la guerra. Fue un nazi. Todos eran nazis. Ahora va a resultar que todos erais comunistas. Joder con los alemanes. Si mañana llegaran hombrecillos verdes de Marte, todos seríais marcianos. Chico, eres muy joven. Pero tu padre era un nazi. ¿Qué? No. Él odiaba a los nazis. Sí, claro. En el 45 de pronto todos habían luchado contra Hitler. ¿De qué departamento vienes? De la Fiscalía de Frankfurt. Buenos días. Buenos días. Y por todo ello, solicito una pena de 3 años de cárcel. Buen trabajo, Haller. Fiscal general, si no hay más asuntos, doy por terminada la reunión. Fiscal superior. Dígame, Radman. El catedrático Schulz. ¿Qué Schulz? El asunto del señor Nilka. ¿De qué habla? He estado investigando. Schulz estuvo en las Waffen-SS. No lo reveló cuando le contrataron en 1947. No debería trabajar como profesor. He redactado un informe. Déjeme verlo. Interesante. ¿Sabe qué? Lo mandaré al Ministerio de Cultura. Señores, hasta el miércoles a la misma hora. Ha venido su madre y le ha dejado esto. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Hace un momento. Quería esperarle, pero su padre
Ha empezado a tocar el claxon. Qué impaciente. Ese no es mi padre. Desapareció en el 45, frente oriental. Lo siento mucho. No creo que haya dicho eso. Palabra de exploradora. Ah, señor Nilka. ¿Se acuerda de mí? Estuvo en... Sé quién es. Me he ocupado del asunto de Schultz. El Ministerio de Cultura le ha inhabilitado. ¿Inhabilitado? Pero qué ingenuo. ¿Ejecutó a alguien? ¿Qué crímenes cometió? Estaba destinado en Auschwitz. ¿Sabe lo que significa? ¿No internaban a gente allí para su protección? No protegían a nadie. Es inaudito. Inaudito. Preste atención. Oye, cielo, ¿has oído hablar de Auschwitz? No. Es escandaloso. ¿Le suena el nombre de Auschwitz? No, y estoy ocupado. ¿Cuántos años tienes? 20. Entonces no habrás oído hablar de Auschwitz, ¿verdad? No. No. El mayor crimen contra la humanidad caerá en el olvido, sepultado para siempre. ¿A qué se refiere? Que un fiscal alemán no sepa lo que pasó en Auschwitz es deplorable. Y si a Schultz le han inhabilitado, yo soy cura. No hay guías turísticas de Polonia. Nadie viaja allí. En cambio, sobre... Auschwitz. Sí, sobre Auschwitz tenemos... dos libros. Uno descatalogado y el otro en Kassel. ¿Se lo pido? Sí, por favor. Unas 10 semanas. Oiga, ¿quiere algo? Fiscal Superior, ¿puedo hablar con usted? ¡Qué maravilla! Siempre he querido una moto como esta. ¿Qué ocurre? Schultz, sigue dando clases. He estado en el Goethe. Hay escasez de profesores, Radman. Es una decisión del Ministerio de Cultura. Queda fuera de mis competencias y de las suyas. Pero Schultz estuvo destinado en Auschwitz. Campos han tenido todos. Los americanos, los rusos. Yo estuve en uno francés. No lo comente. Pero cocinaban mejor que mi mujer. Después de la guerra me obligaron a ver un documental. Pura propaganda. Los vencedores reescriben la historia. Es el precio de perder la guerra. ¿Para qué remover el pasado? Nilka, tenía razón. ¿Acerca de qué? Del profesor. Sigue dando clases. Ya, qué sorpresa. Ha venido el periodista. Le esperaba en su despacho. ¡Qué hombre tan gracioso! El joven y ambicioso fiscal Johann Radman investiga el pasado del catedrático Schultz. El 25 de marzo ya se informó al Ministerio de Cultura, al que no parece importarle que fuera miembro de las Waffen-SS, etcétera, etcétera. Un escándalo sin precedentes. Amigo, no quisiera estar en tu pellejo. Le llama el fiscal general. En el artículo aparecen datos confidenciales. ¿Se los facilitó usted? No. No entiendo por qué el Ministerio de Cultura no ha hecho nada. Por favor, no sea ingenuo. ¿Cree que tras la muerte de Hitler todos los nazis desaparecieron del mapa? Puedo asegurarle que no ha sido así. No ha sido así. Pero que ese hombre dé clases a niños no está bien. Lo que deberíamos hacer es llevarle a juicio, pero haber servido en ese campo, señor Radman,
Ahora no es un delito ante la ley. ¡Qué vergüenza! Todos los crímenes prescribieron hace 3 años, salvo el asesinato. ¿Tenemos alguno? ¿Podemos demostrar algo? ¿Hay alguna víctima? Abra los ojos, señor Radman. El funcionariado está repleto de nazis. Ya no tienen nada que temer. ¡Ha salido la edición de la tarde! ¡La edición de la tarde! ¡Khrushchev lanza otro ultimátum! ¡Concentración por el 14 aniversario de Hiroshima! ¡Khrushchev lanza otro ultimátum! Muchas gracias por su tiempo. Es que he perdido la cabeza. El artículo ha dado en el clavo. Se llevó mis expedientes. Le denunciaré. Ya estoy temblando. Casi me cuesta el puesto. Debería darle vergüenza. Lo que me daría vergüenza es no haber publicado el reportaje. Hay algo que no entiendo. ¿Cómo lo mantienen en secreto? ¿Cómo? Es muy sencillo. Todos han hecho lo que hizo Schultz. Volvieron a casa, colgaron el uniforme y continuaron con sus vidas con la boca cerrada. Y una vez en casa, nadie quiere saber nada. ¿Está libre esta noche? Siento lo que ha pasado. A veces recurro a métodos poco ortodoxos. Pase un rato. Habrá chicas guapas, salchichas y cerveza. No necesariamente en ese orden. Típico de los hombres. Hay que echar agua primero. Soy Inge. Hola. Ahí está la cerveza. Gracias. Señores, amigos y compañeros, he descubierto una rara avis, un hombre de leyes en cuyo pecho acorazado aún no se ha apagado la llama de la humanidad. Eres todo un poeta. Gracias, Simon. Por eso os pido que hagáis que se sienta a gusto en nuestro círculo anárquico y avivéis esa llama para que se convierta en un fuego abrasador. Esto ha sido un hurto, ¿verdad? ¿Va a detenerme? Hurto menor. Serían unas 6 semanas en la cárcel. Sin vergüenza. ¿Siempre es así? Descúbralo usted misma. Tal vez. ¿Se estaba asfixiando? Alguien tiene que llevar a Simon. Ya iré yo. Estás borracho. Yo le llevaré. Te gusta, ¿verdad? Lo he visto enseguida. ¿El qué? Esa chica es un bombón, una preciosidad, una muñeca encantadora. A Marlene le gustas, Radman.
estuvo prisionero en Auschwitz? Sí, pero no le gusta hablar de ello. El ángel de la muerte. El primer cuadro que pintó después de Auschwitz. Imagínate, Simon tiene derecho a una indemnización, pero no la quiere. Condenada solicitud. Los muy idiotas quieren una prueba de que estuvo en Auschwitz. ¿Puedo hacer algo? Sí, ayudarme. Seguro que tiene algo. Aquí nada. Baja esa maleta. Oye, ¿no pensarás que voy a...? No, déjame a mí. ¿Qué estáis haciendo? Ayudarte. ¿Cómo te atreves? Simon. Pues no quiero que me ayudes. No tenéis ningún derecho a hurgar entre mis cosas. Pero, Simon... ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! Es un cabezota. Quizá encontremos algo aquí. Vas aprendiendo. Pienso devolvérselo. No hay nada. Nada. No. Aquí, en el membrete, campo de Auschwitz. Ya lo tenemos. Le dispararon mientras huía. ¿Y qué? Está claro, era un eufemismo de asesinato. Y aquí están los nombres de los asesinos. Su obsesión con el orden les puede condenar. Vamos. Sentimos presentarnos así, pero es importante. Son listas de los dirigentes del campo de Auschwitz. Hay nombres de oficiales de las SS que mataron a prisioneros. Schmidt, Milde, Schiebert, etc. Es lo que usted quería. Quería pruebas, ¿no? Bien, pasen. ¿De dónde ha salido? De un superviviente de Auschwitz. Bien. Es un principio. ¿Cómo? ¿Qué? Son crímenes concretos, delito, responsable, víctima, hora. La fiscalía ya tiene por dónde empezar. ¿Abriremos diligencias contra ellos? ¿Pero cómo que diligencias? Constan sus nombres, son asesinos. Habría que encerrar a esos hombres inmediatamente. No sea insensato. Esto no es suficiente. Verá, fiscal general, si es posible, me gustaría participar en la investigación. Quiero ayudar. Señor Radman no va a ayudar. Dirigirá la investigación. Y no habrá más artículos. Pero... ¿O quiere ponerlo sobre aviso? De momento. Señores, si al final conseguimos inculparlos, cosa nada fácil en Alemania, será extraordinario. Michel. Buenos días. Buenos días. ¿Qué
ocurre? Se acabaron las infracciones de tráfico. Comienza una nueva vida. Ajá. ¿Sí? No sé qué quiere. Cuando estuvimos aquí nos llevamos unos papeles. Había una lista. ¿De dónde la sacó? ¿Estaba en mi maleta? Sí. Ni idea. La liberación fue un caos y cogimos lo que pudimos. ¿Por qué quiere saberlo? Investigo los crímenes de Auschwitz. ¿Fue testigo de algún crimen durante su estancia en el campo? Mi estancia. ¿Qué hizo ese tal Schultz? Era un cerdo, como todos los de las SS. ¿Llegó a ver cómo mataba a alguien? No. Señor Kirsch, necesito testigos. Estuvo allí. Tendrá que declarar. ¿Para qué? ¿Está ciego? Ahora este país solo quiere ver en aguas en rosa pastel y azul celeste. Todo está edulcorado. No quieren saber la verdad. Y ahora tengo que trabajar. Comisario, son los nombres de varios sospechosos que buscamos. Tiene que averiguar su paradero. Ajá, a ver si lo entiendo. Durante la guerra estuvieron en ese campo y ahora les buscan porque mataron a alguien allí. Sí. Pero eran soldados. ¿Cumplían con su deber? Ya le llamaré. Buenos días. ¿Quién se ocupará ahora de las multas de aparcamiento? Multa por exceso de velocidad. 100 marcos. Préstale a tu marido 100 marcos. Te lo mereces. Estoy sin Blanca. Radman. Entonces habrás perdido. El fiscal no tiene piedad, Nilka. A algunas personas hay que multarlas. Y usted los multa a todos. No, solo a los que pillo. Bueno, ¿quién me presta dinero? Pues yo voy a construir una casa en la calle Goethe. Abriré mi propia tienda. Y dejaré de coser para la señora Brett Schneider. Ojalá. ¡No! Ah, totalmente merecido. Bien. No pasa nada, niños. ¡Dad la cara, cabrones! ¡No conseguiréis hacerme callar! ¡Escribiré lo que quiera y sobre quien quiera! ¿Tomás, te has vuelto loco? Nilka, por favor. Te lo dije. Di en el clavo. ¿Me entiende ahora? Siguen ahí, acechando. Vamos, entra. Sí, necesito la dirección de los supervivientes. Son testigos importantes. Si se les pagó una indemnización, supongo que tendrá sus direcciones. No, 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 no. Pasaremos a recogerlas. Sí, adiós. Schmichen, tome nota. Los supervivientes han creado una asociación. La preside Hermann Langbein. Envíele este telegrama. Estimado señor Langbein, señor Langbein. Señor Redman. Gracias por venir. De nada. ¿Y el testigo? Señor Wilczynski, venga, por favor.
Schmidtchen, el primer testigo. Señor Witzinski estuvo internado en Auschwitz 2 años. Así es. Desde el agosto del 43 hasta que nos liberaron los rusos en enero del 45. Prosigan, por favor. ¿Reconoce los nombres de esa lista? No, ninguno. ¿Ninguno? ¿Está seguro? Muy seguro. Sospechamos que se cometieron crímenes en ese campo. ¿Puede corroborarlo? Por supuesto. Asesinaron a muchos, a cientos de miles. Ya. ¿Podría facilitarnos los nombres de las víctimas? Tamluchen y Mieni Nazvisk. Tamluchen Beli Numerame. No lo ha oído. Era una fábrica de exterminio. ¿Cómo va a saber los nombres? Bien. Anotaremos víctimas desconocidas. Asesinaron a mi mujer y mi hijo. Lo siento. ¿Y podría decirme en qué fecha ocurrió? Las SS no nos dieron un calendario. Nosotros somos a Petaña. Le pregunta qué cree que fue Auschwitz. ¿Un campamento de verano? Señor Bauer, ¿por qué tratamos con este imberbe? ¿Podemos hablar? ¿Quieren un café? Schmidtchen, sírvales un café. Enseguida volvemos. No podemos limitarnos a esa lista. ¿Qué propone? Le preguntaré a Witzinski por lo que vio. Delitos de los que pueda dar testimonio. Serán sospechosos todos los miembros de las SS que sirvieron en Auschwitz. Todos. Sí, ya lo sé. Quiero descubrir lo que pasó. Señor Rodman, es un laberinto. No se pierda. Señor Witzinski, quiero que me cuente todo lo que padeció. ¿Por dónde empieza? Por el principio. ¿Este qué hizo? Hans Bradner azotó a mi testigo con el látigo hasta que se desmayó. Perdió el ojo derecho. ¿Y sabes qué motivo le dio Bradner? Que había mostrado insolencia al mirarle durante el recuento.
vamos a detenerle. ¿Qué? No. ¿Por qué? No tenemos nada contra él. Pero... está vivo, no hubo asesinato, los demás cargos han prescrito. ¿Y qué hacemos aquí? Hola. Tenía que verlo. Espera un momento. Quería saber cómo era. Preciosa. Gracias. Serás tan guapa como tu madre. Usted siempre tan halagador. Ya lo veo. No, espera. Señor Brandner. Sí. ¿Nos conocemos? Pues no le recuerdo. Claro que sí. Nunca olvido una cara. No me suena. No es de por aquí, ¿verdad? Pruébelo. Son los mejores de la zona. Bien, tengo que hacer el reparto. Venga, vámonos. No se levante. Dígame, ¿cómo pretende hacerlo? ¿Trayendo a personas de Polonia, Israel y sabe Dios de dónde más? Ni siquiera tenemos relaciones diplomáticas con ellos. ¿Y todo este circo para qué? Para demostrar que en plena guerra alguien hizo algo en un lugar de Polonia. Esas personas son testigos en miles de asesinatos, señor. Por favor, ¿cómo que asesinato? Estaban obligados. No tenían elección. Si te negabas, eras fusilado. Además, el tema quedó zanjado en los juicios de Nuremberg. En Nuremberg condenaron a 150 hombres. Pero fueron los aliados, no la justicia alemana, y el tema no quedó zanjado. Lo siento, fiscal superior. Creía que iría al juzgado por la tarde. Sería la primera vez que un país acusara a sus soldados por lo que pasó en la guerra. Nos explotará en la cara. ¿Sabe qué? Amo este país. Lo amo pese a todo. Ha sufrido lo indecible. Solo conseguirá que se abran viejas heridas, heridas que habían empezado a cicatrizar. Bauer es judío, ¿no lo sabía? En el 33 estuvo internado en un campo y aún no lo ha superado. Tony, no seas bruto. ¡Lenchen! ¡Te he dicho que no fueras tan bruto! No ha pasado nada. Papá, es Johan Radman. Hemos ido al cine y me ha traído a casa. Encantado, señor Bondrak. Vamos, te haré la cena. Gracias, Lenchen. ¡Johan! Las deudas hay que pagarlas. No, no es... Vaya, otra vez. ¿Qué necesitas? Estoy realizando una investigación sobre Auschwitz. Estás completamente loco. Nadie quiere meterse. Ni vosotros ni nosotros. Déjalo como está. Venga, Hitler murió. Los rusos. Ese es ahora el enemigo. Quiero los expedientes de los SS que sirvieron en Auschwitz. De todos. $10 millones de nazis. Increíble, ¿verdad? Y esos idiotas lo anotaban todo. Si crees que podrás llevar uno solo a juicio, es que también crees en Papá Noel. Solo quiero los que sirvieron en Auschwitz. ¿Y dónde está el camión? Aquí hay 600.000 expedientes. ¿Y en Auschwitz cuántos había? ¿Unos 8.000? Tendrás que buscarlos tú mismo.
máquina. ¿El qué? Auschwitz. Era una máquina de la muerte de 8.000 engranajes, grandes, pequeños, burocráticos, sádicos. Hace 8 semanas teníamos 15 nombres. Ahora tenemos 8.000 SS que sirvieron allí. 8.000 sospechosos, Nilka. Mi último caso fue una infracción de tráfico. Es el destino. A tal enemigo, tal honor. ¿Qué? ¿Por qué brindamos? Por Veritas. Era el lema de mi padre. Por la verdad. Ocho mil Schultz y Bradners. Necesitamos muchos testigos. Déjanos pasar. ¿Qué queréis? Vas a declarar. ¿Por qué? Porque es un testigo. Necesito que declare. No pienso hacerlo. Simón, te lo suplico. Tiene que declarar. Se lo debe a las víctimas. ¿Cómo que se lo debo? ¿Qué quieres? ¿Qué queréis? ¿Es que no tenéis nunca suficiente? Simón, ¿qué crees que vas a conseguir? ¿Eh? ¿El jovencito quiere investigar a Osmi? ¡Cálmate! ¿Para qué? ¿Crees que va a cambiar algo? ¡No tienes ni idea! ¿Ni idea? Mis niñas. Mis queridas niñas. Ruth y Clara. Tan pequeñas. Llegamos de noche. Éramos cientos, miles. Teníamos hambre y hacía frío. Había soldados por todas partes con sus perros. Todos fuera, 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 rápido, rápido, en fila. A mi Hannah la subieron a un camión. Y de pronto le vi. Era un médico. Llevaba guantes blancos. Parecía un ángel. Se mostraba muy tranquilo. Se arrodilló junto a Ruth y a Clara y las miró con amabilidad. Acarició la cabeza a Ruth y sonrió. Me dijo, tiene usted unas gemelas preciosas. Las llevaré a mi unidad. Entonces pensé, es médico. Con él estarán a salvo. Luego los demás me contaron lo que Mengele hacía a los gemelos. Los torturaba con sus experimentos. Les inyectaba virus, tifus, tuberculosis, difteria. Los operaba mientras aún estaban conscientes. Les extraía órganos del cuerpo. Les clavaba agujas en la cabeza. Cosía unos gemelos, unos niños por la espalda, como si fueran siameses. Y yo se las confié. Porque ellas murieron y yo estoy vivo. Llevaremos a juicio a ese médico. Se lo prometo. La guerra de Alemania durante los últimos 10 años es asombroso.
médico en el campo. El doctor Josef Mengele. ¿Sabe lo que hizo? Sí. Hay que detener al doctor Josef Mengele. Encarna la maldad de Auschwitz. Todos los que participaron, los que no se negaron, representan Auschwitz. ¿Ha hecho progresos? Con objetividad. Cuente tan solo lo que recuerde bien. Señora Mandelbaum. Pase, por favor. Así que vamos a casación. Haller, se ocupará usted. De acuerdo. Fiscal superior, solicito ayuda para mi investigación. Asígnele el fiscal Haller. Pero, fiscal general, no puedo prescindir del señor Haller. Ya lo ve, andamos escasos de personal. Este caso tiene máxima prioridad. Se lo ruego. Incluso el canciller Adenauer ha dejado muy claro que debemos cerrar ese triste capítulo. Un juicio en este momento sería veneno para este país. ¿Veneno? Eso es absurdo. Este frío silencio es veneno. Veneno para nuestra joven democracia. Y seré yo quien decida cuándo se cierra el caso. Este es mi traje bueno. Bien, ponme a día. Así podré trazar una estrategia y tú podrás ayudarme. Confía en mí. Seguro que nos entendemos. El fiscal general me confió la investigación. Vaya por Dios, has madurado. ¿Quiénes son los sospechosos? Todos. ¿Cómo que todos? Todos los que sirvieron allí. No digas sandeces. Veamos. Un niño pequeño. De unos 5 años saltó de un camión. Tenía una manzana en la mano. En la entrada estaba Bogart. El niño estaba junto al camión, tan contento con su manzana. Bogart se dirigió hacia el niño, le cogió por los pies y le estampó la cabeza contra el barracón. Bogart cogió la manzana y me ordenó que limpiara la pared. Luego se comió la manzana. Así era Auschwitz. ¿Es una sandez? ¿Ha conseguido las direcciones? Me dan largas. Consiga todos los listines. ¿Cómo? Schmidchen, ya estoy harto. Consiga los listines de toda Alemania. Buscaremos las direcciones nosotros.
Yo creo que Mengele fue el peor de todos. ¿Sabes por qué? Era como tú y yo. Tuvo oportunidades. Estudió, fue médico, prestó el juramento hipocrático. Ama la ópera, es educado. Era igual que nosotros. Cuando llegó a Auschwitz tenía tu edad. Mirando su foto. ¿Has visto su foto? Parece... no sé, parece... incluso simpático. No podemos dejar libre a ese monstruo. Sería imperdonable. Milka, quiero bailar con mi marido. Johan, ven de una vez. Sí, ahora vamos. Nuestro héroe está cansado. Milka. No te preocupes, ya le echarás el guante. ¡Atención, chicas! Son los compañeros de guerra de mi padre. Se emborrachan una vez al mes. Es horrible. Batallón de pioneros 221. A cada tiro un ruso. No aguanto más. Vamos a pasear al río. No. Llévame a tu casa. Anda, te llevaré a casa. Amor mío. La vida es hermosa. ¿Puede decirme qué ciudad de qué país tiene el prefijo 005411? Sí, espérame.
Sé dónde está Mengele. ¿Qué? ¿Dónde? Las conferencias de los Mengele desde Gettysburg. Gracias. Buenos Aires, Argentina. Voy a investigación criminal. Tenemos pruebas suficientes contra el panadero Brandner. Tienes que solicitar la orden de detención. Sí, bien. Mengele está en Buenos Aires. Aquí está su teléfono. Tendría que bastar. Y la orden de detención. Que lo traigan a Alemania. Interesante teoría. Por desgracia, contamos con pocos medios. Y menos en Sudamérica. Está muy lejos. Pero transmitiré la orden. Le llevaré a la estación. No hace falta. Sí, insisto. Bien, ya podemos hablar. Ya sabíamos que Mengele estaba en Buenos Aires. Tenemos un expediente sobre él, pero... ¿Pero qué? Los que huyeron tras el 45 son tabú. Órdenes de arriba. ¿Y no puede ayudarme? Bueno, de vez en cuando va a Gettysburg a ver a su familia. ¿Cómo se atreve a volver a Alemania? Lo hace a menudo. Sabe que no le pasará nada. Gracias. No puedo llevarle a la estación. Quería hablar con usted. No, claro, lo entiendo. Muchas gracias. Ha estado en investigación criminal. ¿Cómo lo sabe? Siéntese. No se da cuenta del alcance del asunto. Mengele, Eichmann y los demás tienen amigos poderosos que les protegen. No podemos fiarnos de nadie. Pero conozco el paradero de Mengele. Tendrá que esperar acontecimientos. Ya ha conseguido la orden de detención. Déjelo de momento. Fiscal General, yo... Dedique sus esfuerzos a los demás sospechosos y déjeme Mengele a mí, ¿entendido? Dijo que los pidiera a todos. ¿Y ahí tenemos que buscar a los criminales? Sí. No pienso subirlos. Tus ideas dan muchísimo trabajo. El padre de Mengele ha muerto. ¿Sus agentes están en Gettysburg? Ya conoce nuestra postura. No puede hacer más. ¿Crees que estará aquí? Si vuelve a Alemania, será ahora. Déjala ahí. ¿No saben leer? Es una celebración privada. Johann Radmann, Fiscalía de Frankfurt. Estamos buscando a Josef Mengele. ¡Qué susto! Gracias.
¿Dónde está Mengele? Aquí en Gensburg todos trabajan en la fábrica de los Mengele. No dirán nada. Mi padre le ha visto en el cementerio. Le ha reconocido. Luego se ha ido en coche. Me esperan dentro. Tenga, ¿podría informarme? Se lo ruego, cuando vuelva Joseph, llámeme. Uh-huh. Hacía esto a los niños. No quiero verlo. Debe hacerlo, son las cosas que Mengele hacía a los niños. ¿Lo entiende? Me han informado de que hoy ha estado en Gensburg, que le busquen entre los pasajeros a Sudamérica en todos los puertos y aeropuertos. No, Nagele no, Mengele, Marta Emil, Norpol, Gustav Emil, Ludwig Emil. No, no, vuelva a comprobarlo, tiene que estar en la lista, está en busca y captura. No hay tiempo para una petición escrita, se va a escapar. ¿Dónde estabas? ¿Por qué? El panadero, Brander, no está. ¿Qué dices? Que no está, se ha largado. No pediste la condenada orden de detención. No, señor, tenías que hacerte el héroe. Ya sabes que... ¡No busques excusas! Somos fiscales. Empieza a comportarte como tal. Y no bebas alcohol en mi despacho. Le llama el fiscal general. Adiós. Ha desobedecido una orden directa. Me habían revelado información. ¡Cállese! ¿Cómo ha podido dejar escapar a Brandner? Estaba ocupado haciendo el ridículo en Gensburg. ¿En qué estaba pensando? Ha venido para el entierro de su padre. ¿Por qué se atreve a volver a Alemania? ¿Por qué se atreve? Porque está seguro de que le dejaremos escapar. Señor Radman, lleva usted 4 meses en este caso. ¿Y qué ha conseguido? Nada. No tenemos mucho tiempo. De momento, el ministro de Justicia me cubre las espaldas. Pero con las elecciones, puede que todo cambie. Y yo ya no esté. Y ese juicio no se celebraría. Sin Mengele, nada tiene sentido. ¿Quiere llevar solo a un monstruo a los tribunales? Su obsesión por Mengele pone en peligro toda la investigación. ¿Y qué pasa con los demás? Con Mulca y el comandante Baer. Sobre su conciencia pesa la muerte de cientos de miles de personas. ¿No cree que merecen una condena? Bien. Siga así y le enviaré a la cámara de gas. Un delator es el mayor canalla del país. La muerte o la vida, judío de mierda. Por eso hacemos esto. Los alemanes deben conocer los crímenes que cometieron allí. No solo Hitler y Himmler, sino hombres normales y corrientes que hicieron barbaridades por voluntad propia. A esos hay que llevar a juicio. Y será un juicio sonado. Es el único modo, créeme. Y ese es su cometido, Radman. Señor Mulca, Johann Radman no ha atendido nuestras citaciones por razones de salud. Me alegro de que ya esté bien. ¿Qué quiere? Fue adjunto del comandante de Auschwitz. ¿Y qué? Le estoy investigando. Yo era un simple soldado. No pisé ese campo en mi vida. Desconozco lo que ocurría allí. ¿A quién quiere engañar? Era el brazo derecho del comandante. Y va a pagar por ello. Como vuelva a dirigirse a mí, le aseguro que le haré la vida imposible. Se acabó por hoy. Yo me quedo. ¿Sabes qué, Radman? Estás como una cabra. Pero lo que sí tengo claro es que no eres como los demás. Aquí tienes más fotos del andén.
izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Anton, ¿no sabes dónde está la izquierda? Derecha, izquierda. A ver, ¿quién de vosotros ha vuelto a hacer el gamberro? Aloy Schultz, queda usted detenido como cómplice de asesinato. ¿Entiende que se le acusa de cómplice de asesinato en la oficina? Pero yo solo estaba en la oficina. Mírela. Es usted. Sí. Hacía criba en el andén. Tenemos testimonios. Usted elegía a quién enviar a la cámara de gas. Sí, pero era mi... Señor Schultz, permítame. Señor fiscal, que hiciera criba se tendrá que demostrar. La foto es poco nítida. Ese campo era un lugar horrible. Estoy seguro de que quien llegara allí tras un viaje agotador estaría angustiado. Y dudo que las declaraciones de unos desgraciados después de casi 20 años tengan algún valor. Y si el señor Schultz hacía criba, era con el fin de librar de la cámara de gas a los aptos para trabajar. Así pues, estaba salvando vidas. ¡Cállese de una vez! No comparto su interpretación de la ley. El señor Schultz ha dejado claro que seguía órdenes. Cumplía con su deber. Su cliente está acusado de asesinato. Ingresará en prisión preventiva. A ti deberían enviarte a la cámara, cabrón. Señores... Nadie se daba cuenta. Solo había que abrir los ojos. ¡Qué horror! Encontrado uno. Hola. Hola, Terry. Madre mía. Lo había olvidado. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué te parece? Lo he cosido yo. Sí, es bonito. Enhorabuena. Marlene, verás, estaba... Date prisa, no podemos hacer esperar a los anfitriones. No importa, vete. Vamos. Los americanos acababan de liberarme. Tenía 35 años y no había trabajado nunca como abogado. Y entonces entró mi primer cliente. Buscaba un abogado. Un abogado que le registrara una patente. Gratis, por supuesto. Sí, desde entonces hemos subido como la espuma. ¿Por qué nos han invitado? No lo sé. A 39 abogados. Y a finales de año aumentaremos. Pero me lo imagino. Algunos sí que saben labrarse el futuro. Walter, me muero de hambre. Yo también. Vamos. Odio que se desperdicie a un buen abogado. Venga, le presentaré al señor Mertens. Disculpe, ¿puedo preguntarle algo? Dígame, joven, ¿dónde puedo comprar ese vestido en Frankfurt? Pues... En su tienda, claro. ¿Tiene una tienda de moda? La verdad es que estoy empezando. Es fantástico. Sí, fíjate. Su prometida, enhorabuena. Y también...
por sus éxitos. Matrícula de honor, ayudante del profesor Rimmelsbacher. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Y yo necesito a personas como usted, jóvenes y entusiastas. Solo hay que saber cómo canalizar esa energía. Gracias. Lo sé. Lo sé. No tiene que contestar ahora. Dele un par de vueltas. Ya sabe dónde encontrarme. Imagínate, cuatro señoras me han encargado vestidos. Oh, Johan, ha sido una velada increíble. Sí. Les presento al fiscal Radman. Señor Radman, el señor Kleiner, corresponsal en Alemania del Jerusalem Post. Y estos dos señores son de Israel. Un placer. Señores, le pedí al señor Radman que viniera porque es el que más sabe sobre Josef Mengele y sobre su paradero. Señor Radman, estamos colaborando para capturar a Adolf Eichmann y Josef Mengele en Argentina y traerlos a Alemania. Pásele los expedientes. ¿Van a traernos a Mengele? Si alguien puede, somos nosotros. Eso significa que se va moviendo por Argentina. Kleiner no es solo periodista, ¿verdad? No. ¿Podemos fiarnos? ¿De quién podemos? Yo continúo en el exilio, solo que ya no en Suecia. Salgo de mi despacho y me encuentro en territorio hostil. Sí, me fío. Simón, es precioso. Gracias. Johan. Una copa. Esperas. Ahí tienes. Bien. Tomás. Sí, ha llegado el gran momento. ¡Tachán! ¡Ah, oh, vaya! Está como nueva. Sí, ha sido una ganga. Como esta. Un brindis por Marlene. Por Marlene, salud. Salud. Querida ama de casa, ha hecho realidad su deseo. Su nueva Pfaff Automatik 230 es la máquina de coser más versátil del mercado. La veo feliz. Queda poco para llevar a Mengele a juicio en Frankfurt. Para familiarizarse con su funcionamiento antes de empezar a utilizarla. Sea la envidia de sus amigas y dirige una sonrisa en el rostro de su marido. Increíble. Vas si te duermes. Parece que al señor fiscal no le emociona una máquina de coser, por hermosa que sea. Solo he cerrado los ojos un momento. Reconozco que la belleza de tu máquina de coser me ha dejado deslumbrado. Te va a crecer la nariz. Ahora tendré que llevar los libros al día. Por supuesto. Eres estupenda. Gracias, Joseph. Señor Mulcair. Su orden de detención. ¿Qué es eso? Un cómplice ayuda en un delito. Y esto es un pedido de Ciclón B firmado por usted, Robert Mulca, capitán y adjunto. Eso fue hace años, no me acuerdo de nada. Da igual, con esto nos basta. Fue cómplice del asesinato de miles de personas. Acompáñenos. Eso lo hacía cuando era... Fiscal Superior, brinde con nosotros. Cada día parece más joven. ¿Cómo lo consigue? ¡Salud! ¡Salud! Tiene una pinta deliciosa. Lo he hecho yo.
Es natural. Todos los panaderos han huido por culpa de Ratman. Y su estrella de sheriff. ¿Qué? Con sus métodos del salvaje oeste debería llevar sombrero de cowboy y estrella de sheriff. Una desfachatez por su parte. Disculpe. ¿Por qué intenta ridiculizarnos? Porque el espectáculo que han montado es lamentable. No respeta la ley ni la justicia. No me sorprende que piense así. Venga, dígalo. Cree que también fui nazi, ¿verdad? Está convencido. Para el señor Ratman todos éramos nazis. ¿Quiere saber lo que hice durante la guerra, Ratman? ¿No le interesa? Se lo diré. Estudié derecho en Heidelberg, luego me alisté. Capitán de corbeta de la séptima flota de submarinos. Tras la guerra pasé un año prisionero en Francia. Fui liberado en agosto de 1946. Serví con honores. Pero jamás fui miembro del partido. ¿Va a detenerme igualmente? Esos hombres deben responder por sus crímenes. Se debe hacer justicia. No me hable de justicia. Se ha apropiado de ella. Solo van a juzgar a un puñado de desgraciados mientras millones seguirán viviendo igual. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde? Esos desgraciados también son criminales. ¿No ve lo que está haciendo? ¿Quiere que los jóvenes de este país se pregunten si su padre es un asesino? Sí, por supuesto. Lo que quiero es acabar de una vez con las mentiras. Usted es Richard Beer, último comandante de Auschwitz. Queda detenido. Señor Paul, queda detenido. Mantuvo su cabeza bajo el agua hasta que se ahogó. Obligó al grupo a pasar la noche fuera del barracón en invierno. Dos murieron de frío. Doctor Berger, acompáñenos. Organizó el transporte de prisioneros. Estuvo dándole patadas en la cabeza hasta que acabó muriendo. Disparó a un niño que estaba en brazos de su madre. Ambos murieron. ¿Señor Rinke? Sí, queda detenido. Introdujo Ciclón B en la cámara de gas. Persiguió al prisionero con los perros hasta la verja electrificada. No seguía órdenes, actuó por iniciativa propia. Confiese la verdad. La detención de Richard Beer, el último comandante de Auschwitz, y de Robert Bulka culmina nuestros esfuerzos por reparar los crímenes cometidos. Tenemos que hablar. Responda a una pregunta. Tengo una mala noticia. Dígame. ¿De qué se les acusa? De asesinato. Kirsch ha sufrido un infarto. Está en el hospital. ¿Qué quiere? ¿Llegar y besar el santo? No pude recitar el cádiz. ¿De qué hablas? En Auschwitz, Dios. Dios no estaba. Hoy, mientras esperaba la ambulancia, tendido en el suelo, pensaba que no había podido recitar el cádiz para Ruth y Clara. Mi vida se acaba. No podré ir allí. Hacedlo vosotros. Id a Auschwitz y hacedlo por mí. Recitadles el cádiz. Lo harás tú cuando te recuperes. No podré burlar a la muerte otra vez.
No, primero está el juicio. Te lo ruego. No, Simon, ahora mismo tengo que centrarme en el juicio. Johan, mira, han capturado a Irvan, lo llevan a Israel. ¿Qué? Es magnífico, lo conseguimos, por fin. Fiscal General, grandes noticias. Sí, quería que lo trajeran aquí, pero Bond se ha negado a solicitar su extradición. ¿Y Mengele cuándo? ¿Cuándo traerán a Mengele? ¿Lo han detenido ya? Deben traerle directamente. Mengele ya no está en Argentina. ¿Y ahora dónde está? Se rumorea que en Paraguay. Pues que el Mossad vaya allí y le capture. Señor Radman, esto no es un catálogo de unos grandes almacenes donde uno pide lo que quiere. La situación es complicada. No han querido a Eichmann. Nos encargaremos de él. Bien. Pero a Mengele tenemos que juzgarlo en Alemania. Verá, en un claro hay dos ciervos. Si dispara uno, el otro escapa. ¿Qué insinúa? Mengele ha huido. Ahora no nos interesa. Pero usted me prometió que... Quedó muy claro que Eichmann tenía prioridad. También para Bauer. ¿Qué? Eichmann organizó la solución final. Mengele... Traigan a Mengele a Alemania, por favor. En la ONU no han encajado bien lo de Eichmann. Somos un país pequeño, un país joven. No podemos crearnos más enemigos. Ya estamos rodeados de ellos. Mengele es astuto. Se habrá ocultado. Hay que atraparle en Europa. Seguro que viaja con otro nombre. Si no, ya habría dado con él. Señor Fisher, necesito ese nombre. ¡Ha estado tan cerca! Mi coche no tiene la culpa. Hola. Katy, ¿verdad? Siéntese. Mi tren sale enseguida. Mengele ha estado en casa. Oí a su madre decirle a mi jefa que volvería en avión desde Frankfurt. Quise llamar a la policía, pero... la jefa... Gracias. Tengo que hablar con el señor Fisher. Ya. ¿Dónde está? Es urgente. El señor Fisher ha sido despedido. Su generación no conoce la lealtad. Necesito el nombre con el que viaja Mengele. Démelo. Se lo he advertido, pierde aceite. ¿Lo puede arreglar? Llevará tiempo. No sabemos el nombre con el que viaja. ¿Para qué vamos al aeropuerto? Soy capaz de reconocer a Mengele.
Señor Redman, ¿cómo ha podido hacernos esto? El señor Vishnisk estaba fuera de sí. Me costó muchísimo convencerle para que declarara. ¡Y usted nos deja plantados! Hago todo lo que puedo. Lo siento. ¿Qué haces en Frankfurt, madre? ¿Cómo no me llamas? ¿Qué pasa? ¿Os mudáis? Hijo, tenemos que hablar. No tengo tiempo. Johan, es importante. No seas arisco. Márchate. Gustav me ha pedido que me case con él y he aceptado. Pero ya estás casada. Nadie vuelve después de 15 años. He solicitado que lo declaren fallecido. Quiero que asistas a la ceremonia. Pues no quiero ir. Gustav fue un nazi. No puedes hablarme así. No le conoces en absoluto. Gustav estaba en el partido como todos. Mi padre no. ¡Tu padre también! ¿Qué? Estaba en el partido. No tenía elección como Gustav. No te creo. ¿Cómo puedes ser tan miserable? Era un hombre de honor. Mancilla su recuerdo. Hijo, para exculpar a Gustav. ¡Fuera! No lo hagas. Quiero saberlo. Hazme caso. Kurt Radman, 1898, Marburg. Puede averiguar si estuvo en el partido. Espera en el vestíbulo. Marlene. Johan, qué bien, espera. Estás borracho. No hay otro modo de sobrellevarlo. Ya tengo un borracho en casa, no soportaría otro. La señorita Vondrak frecuenta los mejores círculos. Oh, has... olvidado algo. Y la esvástica. ¿Qué? Es un vestido para la mujer de un criminal nazi. ¿Se puede saber qué te pasa? Mertens, Lichter, todos esos ricos son criminales. ¿Y cómo lo sé? Porque es un país de criminales y todos actúan como si no hubiera pasado nada. ¿Cuántos colores?
Los alemanes deberíamos ir siempre de negro. Hasta que muramos si haces estos vestidos. ¡Cuidado! ¿Estás loco? Tengo que entregarlo mañana. No hay quien te soporte, solo ves lo malo. ¡Estás ciego! ¡No todos somos criminales! ¿Que yo estoy ciego? ¡La ciega eres tú! Batallón de pioneros, 221. Tu padre estaba destinado en Polonia. ¿Sabes lo que hacían? Pregúntale por qué se emborracha. No es verdad. ¿Pero qué te has creído? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡No quiero volver a verte! El sheriff Radman y su fiel amigo, el jefe Apache Pluma Afilada, luchan contra los malos, pero al final triunfa el bien. Y al final van al patíbulo. El sheriff Radman y el jefe Pluma Afilada. ¿Cómo sabías lo que significaba? ¿El qué? Dispararon mientras huía. Dime, ¿cómo lo sabías? Estuve allí. ¿Qué dices? Que estuve en Auschwitz. ¿Estuviste en Auschwitz en la guerra? Me has mentido. Venga, no tienes ni idea de lo que... No, sé demasiado. Sé que eres un mentiroso y un hipócrita. Y eso es lo peor de todo. ¿Has olvidado quién soy? Espera, escúchame. ¿Quieres saber qué hacía allí? 17 años. Nos reclutaron como ayudantes de artillería y nos enviaron al campo de Auschwitz. Sí, claro, la gran excusa. Seguías órdenes. Solo Hitler tenía la culpa. Espera, querías saberlo, ¿no? Pues ahora vas a escucharme. Vigilábamos a los prisioneros. Había un profesor polaco, Tadeusz Rosenthal. Le pasaba cigarrillos y pan a escondidas hasta que un día le pillaron. Le llevaron a la alambrada y tiraron su gorra al otro lado. Entonces le ordenaron ir a por ella. Y le dispararon. Le dispararon mientras huía. ¿Lo entiendes, Johan? Como en la lista. Tomás, me das asco. Todos me dais asco. ¿Fue uno de ellos? ¿Tú? ¿Qué no hiciste nada? ¿Por qué colaboraste? ¡Déjame, sinvergüenza! ¡Fuera! ¡Indeseable! Todos estuvisteis ahí. No te vayas. Sí. Tú fuiste un nazi. ¡Cabrón! Yeah.
¿Por qué yo? ¿A qué se refiere? A esta investigación. ¿Por qué yo? Usted nació en el 30. No lleva esa carga. No. Porque era perfecto para hacer el trabajo sucio. Por cierto, mi padre era nazi. ¿Y qué esperaba? Todos los abogados estaban en el partido. Fue tan culpable como el resto. Si cree que se trata de juzgar quién es culpable, medio culpable o inocente, no ha comprendido nada, Radman. Nada. Dimito. Señor Radman, no puede hacernos esto. Me alegro. Es una buena decisión. Empezará el lunes. Me he enterado. Enhorabuena. No quería irme sin darle las gracias. Ahórreselas. Nuestro cliente no tiene razón. Ha violado un derecho de patente. Solo podríamos... Joven, no podríamos pagar esto si nuestros clientes no tuvieran razón. Pase. ¿Peter? Hans, estupendo. Señor Richter, el señor Radman. Me gusta contar con el señor Richter cuando hay que pringarse. Soy un buen abogado y por nuestros clientes hago lo que sea. ¿Me permite? Señores, elaboren una buena estrategia para el juicio. No escatimen recursos. Me alegro de que trabajemos juntos. Ya. No hemos nacido para ser héroes, ¿verdad? Señor Radman. Estaba ciego, como los demás. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé. Hay algo que no comprendo. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo puedes vivir en Alemania? Verás. A los 18 llegué desde Viena. Conocí a Hannah en la sección de sombreros de los almacenes Schneider. Mis hijas nacieron en el universitario y les compré su primer helado en el casco antiguo. Dábamos de comer a los patos en Grüneburg. Uno le dio un picotazo a Clara. Dímelo tú. ¿Dónde iba a vivir si no? Quiero ir a Auschwitz y recitar el Kaddish por ti. Me gustaría hacerlo. ¿Me das el libro?
yo solo. Bubele. Bien. ¿Por qué no me lo habías dicho? Me daba vergüenza. Me quedé allí mirando sin hacer nada. Allí, quieto, con la boca cerrada. ¿Qué pasa con el juicio? No lo tires todo por la borda. Siempre quise luchar por el bien. Pero ya no sé lo que es eso. ¿Cómo puedo acusar a nadie? Si hubiera estado allí. No sé lo que habría hecho. No puedes ignorarlo, Johan. ¿Qué ves? Dímelo. Auschwitz. No. Ves una pradera con árboles, barracones, una alambrada. Auschwitz son los dramas que se vivieron en este campo. Y si no se celebra ese juicio, serán olvidados para siempre. No hay condena suficiente que repare todo lo que pasó aquí. Olvida la condena. Piensa en las víctimas, en sus historias. ¿Cómo lo hacemos? Simón lo ha notado todo. Yekadai Vekadash Shmeraba De Alma Divra Hirmute De Yamir Mayute, Bejayejon, Uviomejon, Uhaya, Hol, Bet, Israel, Baagala, Ubisman, Karib, Vimrum, Amen. ¿Por qué ha vuelto? Porque la única respuesta a Auschwitz es hacer lo correcto.
Buenos días. ¿Has vuelto? Lo siento mucho. No importa. Nadie es perfecto. Excepto yo. Muchas gracias. Adiós. A usted. Lo recogeré el lunes. De acuerdo. Buenas tardes. ¿Qué desea, señor? Necesito arreglar una cosa. Ya me ocupo yo. ¿Qué desea? ¿Tiene remedio? Vaya, es un buen desgarrón. Lo sé. Pero le tengo mucho aprecio. No. Es muy grande. No tiene arreglo. Si es por dinero, no repararé en gastos. Cómprese una nueva. Y vaya con más cuidado. Tendré que resignarme. Sí, eso parece. Qué maravilla. Buena compañía, pastel y champán. ¿Qué más puedo pedir? Nika, he traído el pastel de mi madre para compartirlo. Deja que coma. Aún está creciendo. Ya hay fecha para el juicio. Por la Fiscalía de Frankfurt y por ti, Johan. Lehaim. Por la vida. Lehaim. Por la vida. Ya está. Johan. Tu chaqueta. ¿No dijiste que no tenía arreglo? No ha quedado perfecta. Mañana empieza el juicio. Lo sé. Suerte. Viernes le toca declarar. ¿Preparado? Por supuesto. Hace 20 años que no estoy. Voy a entrar. Thank you.
Señores, hoy haremos historia. Estoy orgulloso. Dejen pasar. Se abre la sesión ante jurado en la Audiencia Provincial de Frankfurt.